Como este de estar traduciendo, haciendo videos y usando la viejita, porque no he tenido tiempo de ver cómo instalar los juegos en la nueva, pasar el Camistasia Studio, todo lo que uso para traducir, y etcétera, ¿no? Así que realmente no he podido usar la nueva para mis gameplays, ¿no? Así que por el momento tendrán que seguir escuchando mi ventilador de fondo hasta que use la nueva para hacer videos. Así que gracias por su paciencia. Ya quiero estar de vacaciones del trabajo para poder dedicar a ver cómo instalar estos juegos en la nueva, porque es todo un rollo instalar este tipo de juegos y a ver si lo logro. Pero en fin, solo quería decirles eso. Ahora sí, darle duro a lo que sigue en esta plática con Nita. Continuamos. Ok, creo que me faltó, cierto, leer lo anterior. A ver, aguanten. Ok. Me moría de ganas de saberlo, pero Nita se cayó, sacudiendo su cabeza con cansancio. Al menos puedes contarme un poco, ¿no? Andre, Nita, suelta lo que sabes. ¡Qué molestia! ¿Ya terminaste, Steven? Y fue así como esquivó la pregunta. Nita recogió sus palillos y volvió a comer. Pensaré las cosas mientras que Nita come. Nita estaba buscando a alguien. Escuchó que esa persona podría estar participando en el mismo juego que nosotros. Así que realmente no estaba participando en el juego por dinero. Y si por casualidad llegara a encontrar la moneda mientras buscaba a esa persona, me daría 25 millones de yenes, el cual es la mitad del premio.
El punto es, ¿había algo sospechoso en todo esto? Mira, Kono, desde el inicio de este juego ha sido las cosas sospechosas. Por amor de Dios, ¿a poco ya te acostumbraste de que te estén secuestrando todas las noches para mandarte un maldito juego de vida y muerte en un parque de diversiones abandonado? ¿Crees que eso ya es normal? Desde ahí ya está rara la cosa. Por favor, Kono, ordena tus prioridades, deja el dinero aparte. Él sabía demasiado. Eso era lo más sospechoso. Bueno, creo que ahí tiene un punto. No estaba seguro de creer que todo eso lo escuchó de simples rumores. ¿Podría realmente alguien convertirse en un participante solo por la difusión de información en base a rumores? No. Realmente alguien no haría algo así por algo tan simple. Había demasiadas incógnitas como para hacer un juicio ahora. Era tan sospechosamente sospechoso, pero a la vez no era tan sospechoso. ¿What? Eso se sentía. ¿Esa persona que estás buscando es algún padre o hermano? Es un amigo. Tuvimos una pelea, y después de eso no he escuchado nada de él por un tiempo. ¿Qué clase de persona es? ¡Ay, güey! Ya se me abrió esto. Perdonen. Es un secreto. ¡No seas malo! ¡Dime! ¿Cómo quieres que te ayude a buscarlo? ¿Por qué? No quiero decírtelo. ¿Todavía que te doy de comer? Tal vez pueda ayudarte a buscarlo. Para ser honesto, realmente no me gusta obtener algo sin hacer nada a cambio. Eso se escuchó tan Full Metal Alchemist. Es decir que... ¿está bien para ti que te pida un favor? Así es. Eso funciona en dar y... Así funciona el dar y recibir. Yo también haré algo por ti. Podría buscar en los alrededores y hacer lo que pueda. Las mejillas de Nita estaban llenas de comida, pero sus ojos se mostraban serios. Parece que estaba pensando. Mientras esperaba que me diera una respuesta, comí un poco de la comida. Si realmente estamos hablando de 25 millones de yenes, quizás me daría una tarea realmente difícil. Entonces... ¿sí? Déjame tomar una siesta. ¿What? ¿Una siesta por 25 millones de yenes? ¡Putas, qué oferta! ¡Ay, que alguien me diga! Déjame tomar una siesta en tu casa y te doy 25 millones. Adelante, mira, si quieres te cambio la cama. Me voy a ir a comprarme una almohada bien cómoda y adelante, duérmete. ¿Estás que ofertón que si te dieran dinero? Lástima que eso no pase. Sí. Dejó los palillos de lado y dio gracias por la comida. No, bueno, digo, si quieres dormir simplemente deberías hacerlo y ya. Tú no te sientes muy bien ahora de todos modos. Deberíamos ayudarnos mutuamente. ¡Money! O sea, Nita, ¿por qué estás sonriendo así? ¿Me estás insinuando que quieres dormir pero con Kono? A ver. ¿What? ¿No estábamos hablando de buscar a alguien? No me quejo, la verdad. No me quejo. Ya era hora, amigo. Esta me perdí donde iba.
Bostezó. Ya veo. Probablemente este chico no ha dormido nada aún. Pero, ¿cómo se ayuda a alguien a tomar una siesta? Pues, le decimos. Hay muchas maneras, ¿no? Te puedo decir, Sobre todo haciendo ejercicio. Kono, por favor, no seas tan inocente, men. Reflexionando sobre esas extrañas palabras, pensé en llevarlo hasta el sofá y llevarle una manta. Kono, no creo que... ni te acepté dormir en el sofá, o sea, creo que fue muy claro. Dijo que también tú podrías aprovechar y tomar un descanso, o sea, con eso te está insinuando que quiere que los dos se acuesten, o sea... ¡Oh! ¡Mijo! ¿Qué edad tienes? ¿No te estás refiriendo a dormir juntos o algo así, verdad? ¡Bravo, mijo! ¡Hasta que la tienes! Sería malo dejarlo dormir en el sofá. No puedo imaginarme qué cara pondría mi familia si llegara y nos viera ambos acostados en el sofá. ¡No, mijo! ¡No, no, no, el sofá! Creo que es muy obvio, ni siquiera cabrían en primer lugar. Entonces, tendría que ser en mi habitación. Ya que la habitación de invitados estaba siendo utilizada como almacén. Estás en lo correcto. La cara de Anita, hija de tu madre. Entonces vamos a mi habitación. ¿Ah, si la aceptas, con? Deberías apreciarte más. ¿A qué te refieres con... ¿Estás en lo correcto? ¡Hijo! ¡Hijo, capta! No, la neta no sé si realmente Anita está pensando en eso, pero bueno, a mí me gusta hacerle de emoción. Dormir juntos. ¿Con eso estás bien? Los ojos de Kono. Claro que no debería estarlo. ¿Quién ha escuchado que podrías recibir 25 millones de yenes con tan solo tomar una siesta con alguien? Pues, Dios mío, si alguien me ofreciera esa cantidad, con gusto. Pero solo dormir, ¿eh? Solo dormir, porque ya si no sería casi prostitución. Hago eso de vez en cuando. ¿What? ¿De vez en cuando? O sea, ¿Mita, te ofreces? ¿Qué quieres que duerma contigo? Buena pregunta, mi querido Sherlock Holmes. Porque no se me ocurrió otra cosa. Por ahora hagamos eso. ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Oh, cierta madre! Le tenemos opciones. A ver, ¿qué decidimos hacer? Estoy de acuerdo en hacer algo tan pequeño y simple. ¿En serio, Kono? Bueno, si es solo dormir. Rechazarlo porque es demasiado vergonzoso. No, yo creo que es muy obvio ir a la primera, ¿no? Estoy de acuerdo en hacer algo tan pequeño y simple. Hay que darle a eso. Bueno, no es como si me fuera a hacer daño. Pues... Está bien. Cuando deberías apreciarte más a ti mismo, digo. Dile una ligera respuesta. Estoy contando contigo. Mientras pensaba en lo raro que sonaba nuestra conversación, Nita cerró los ojos. Le presté mi hombro y lo guié hacia el segundo piso. Oh, ahí vamos. Pasando por las habitaciones de Tetsuya y Mayuko, abrí la puerta de mi habitación.
quité mi mano de Nita y me giré un poco para poder atravesar la puerta. Mis cajones estaban abiertos, la ropa estaba extendida por todo el suelo. Limpié todo el lío tan rápido como pude y me volteé para mirar la cama. Obviamente hay mantas sobre ella, pero seguramente estaban hechas un lío. Pero cuando me di cuenta, Nita ya estaba colapsado sobre ella. ¿Versus Nita? ¿Ni siquiera un puedo acostarme en tu cama? Se tira como si estuviera en su cuarto. ¿Qué confianza? ¡Ah! Solo quédate de pie por un momento. Déjame arreglar la cama un poco. Tiré de la manta debajo del cuerpo boca abajo de Nita e intento levantarlo. Mientras hacía esto, la muñeca de mi mano fue agarrada por la mano de Nita. Enseguida me jaló hacia abajo. ¡Oh! ¿Pero qué? Perdí el equilibrio, pero logré doblar mis rodillas justo a tiempo para evitar chocar contra la pared. Pero debido a la fuerza de la muñeca de Nita, me di la vuelta en un arco para evitar golpearme. Sin embargo, a fin de cuentas, terminé por golpearme contra la pared. Mi mejilla se deslizó por la pared mientras caía sobre la espalda de Nita. duele. Me duele la cara. Al mirar hacia abajo, vi ropa negra. Mi visión se balanceó de arriba abajo, al ritmo de la respiración del cuerpo descansando bajo mi barbilla. Era casi como el balanceo de una cuna. Pero las partes del cuerpo de Nita con las que estaba en contacto, las cuales eran el pecho y el regazo, eran demasiado firmes. Detalles, a ver, más detalles. Ya está testeando la mercancía, el pinche cono, no pierdo el tiempo. ¿Quién lo oye? Los movimientos ascendentes y descendentes de la respiración hicieron que sus costillas me atravesaran dolorosamente. Busqué un lugar blando antes de caer en cuenta de que sería más fácil si bajaba de él a la cama. Así lo hice, aún con mi mano siendo agarrada. Chinita, no lo suelta, pues. El rostro de Nita estaba justo delante de mí. Sus ojos estaban completamente cerrados y una suave respiración se escapaba de sus labios entreabiertos. Estaba profundamente dormido, pero aún así no te suelta. Estiré mi cuello y me encontré con que sus piernas estaban colgando de la cama. La manta estaba colocada bajo sus rodillas, así que me agaché para levantar la mitad de camino sobre su espalda. Fue bastante difícil de lograr con solo un brazo. Traté de sacudir la mano que agarraba la muñeca de mi mano. Al hacerlo, el grillete en forma de mano cayó, demostrándome que él realmente estaba profundamente dentro de su sueño. ¿Qué debería hacer? Pues se nos quedó dormido, entonces realmente solo quería dormir yo ahí pensando guarradas. Ni modo que no, pues no te suelta. Yo diría que pues aprovechando que también estás enfermito, pues duérmete también, antes de que lleguen los tipos con cabeza de Kibataro y se los lleven. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. Interesante cercanía que están teniendo Kono y Nita. Pero bueno, todavía nos falta para acabar esta ruta. Todavía la traducción, todavía también me falta bastante con la ruta de Nita, porque son varios finales buenos y malos.
Pero primero me iré por los buenos, como ya les había dicho. Siempre ha sido así mi costumbre de siempre ir con los buenos y luego con los malos, aunque hay a veces que prefieren ir a los malos y luego a los buenos, ¿no? Pero no, yo no quiero estar sufriendo, yo quiero irme luego a lo bueno. Y ya hasta muy al final, los malos. Así siempre lo he hecho y no voy a cambiar, a menos que sea necesario. Y pues hasta aquí sería todo, cachorrita. Ya veremos qué pasa en esta pequeña siesta en el cuarto de Congo. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!